Okay, hello everybody. How are you today? Welcome to our English virtual session, third grade. Bueno, les quiero bienvenida a todos los estudiantes del grado tercero. So, we're going to start uh, with the English class today. Open your English book, go to page 58. Vamos a ir a la página 58. Okay, we're going to do this activity, right? Uh, we are going to start with the writing part. Vamos a comenzar con la parte de escrita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, primero, okay. We are going to read, we are going to paste, and we are going to write. Primero, vamos a leer los enunciados y vamos a escribir. Al final les voy a comentar qué es lo que hay que hacer con los recuadros que están en blanco. Listo. Okay. The number one set, we like to eat leaves. We, blank space, like to jump. I am a blank space. Cuando yo digo blank space, significa rayita, listo, espacio. Entonces, lo que tenemos que mirar acá es lo siguiente. Tenemos que verificar aquí eh, lo que significa, entonces, el enunciado. Por ejemplo, we like to eat leaves. A nosotros nos gusta comer hojas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros, que En la parte de arriba, en cada enunciado, en cada frase, vamos a encontrar dos palabras. De esas dos palabras, solamente tenemos que escoger una, ¿listo? Una. Uh, for example, we like to jump. Entonces, en este caso, pondríamos always, ¿listo? Entonces, we always like to jump. A nosotros siempre nos gusta saltar. Por lo tanto, I am a. So, what animal am I? ¿Qué animal soy? What am I? ¿Qué soy? ¿Qué animal soy acá? ¿Qué animal le gusta saltar alto? ¿Listo? Voy a dejar este espacio, ¿cierto? para que ustedes verifiquen en las páginas anteriores de todo lo que hemos trabajado, ¿cierto? Todo lo que hemos trabajado, ustedes van a verificar qué animales, ¿listo? Eh, ustedes pueden chequear eso en la página, ya les digo, ustedes pueden chequear eso en la página 52, ¿listo? En la página 52, ustedes van a encontrar todos los animales que trabajamos, que eso ya también ya lo vimos listo solamente vamos a hacer los de arriba vale ok continuo entonces ya saben ustedes van a colocar en el espacio donde dice I am a el animal de acuerdo a la descripción listo number two we like to eat meat we usually roar I am a okay we are going to analyze this you uh, say nosotros nos gusta comer carne. Nosotros usualmente la eh bueno, eh, rugimos de qué manera rugen esos animales. Entonces nosotros miramos qué es lauli, cierto. Más o menos ya sabemos descifrar qué animal es, ¿no? Okay, Lauli. We usually roll lauli. Por lo tanto, I am a what? What kind of animal? ¿Qué animal soy acá? ¿Listo? Entonces recuerden, nos gusta comer carne, rugimos de una manera bullosa, ¿cierto? Fuerte. Por lo tanto, ¿qué animal soy? ¿What am I? ¿Listo? Voy a dejar lo mismo. Voy a dejarlo ahí aparte para que ustedes se enteren, ¿listo? Recuerden que hay que escoger una palabra de las que están en verde por cada frase, ¿cierto? Ok, we are going to continue with the number three. Entonces, acá dice. Quickly and slowly tenemos dos opciones listo la que le sigue dice we like to eat fish we can swim blank space i am i am a blank space nos gusta comer peces cierto nos gusta comer peces nosotros podemos nadar por lo tanto que animal soy listo pero entonces vamos a mirar qué palabra cierto qué adverbio nos sirve listo. Eso se llaman adverbios, ¿vale? ¿Qué adverbio nos sirve? Por lo tanto sería nosotros podemos nadar. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos nadar? Yo sugiero que es quickly, ¿cierto? Yo supongo y que es quickly. Listo, colocamos quickly. So we like to fish, we can swim quickly. I am a what? Listo, qué tipo de animal. Entonces nos gusta, eh, nos gusta comer peces. En el mar, ojo, en el mar nos gusta nadar rápido, ¿cierto? Nos gusta nadar rapidísimo. ¿Qué animal soy? ¿Listo? Entonces acá vamos a escribir animal, obviamente en inglés. ¿Listo? Eso está en la página 52. Lo hemos trabajado en el cuaderno, en el libro, ¿listo? Vale. Entonces, vamos a ir a la siguiente página. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Si ustedes consideran que... Retroceder el video, la reproducción del video, pueden hacerlo, ya que esto es un video que cuenta en YouTube. <coughs> ok, so please uh, go to the next page on 59. Vamos a ir a la página 59 del libro, alright? Okay? So we are going to continue. Uh, let's start. Never and sometimes. Never as sometimes. Ok, very nice. We are going to do this. We like to eat seeds. We talk. I am a. Bueno, entonces acá toca analizar, ¿cierto? Vamos a analizar lo que significa eh, toda la frase. Recordemos los adverbios de frecuencia, ¿no? En este caso estamos hablando de adverbios de frecuencia, en este caso, ¿listo? Entonces, eh, bueno, vamos a mirar la frase. Nosotros, bueno, we like to eat seeds, a nosotros nos gusta comer semillas, ¿cierto? Nosotros hablamos, por lo tanto, soy que, ¿listo? Entonces, yo supongo que en este caso vamos a escribir el adverbio, ya les digo qué adverbio, vamos a escribir el adverbio sometimes. ¿Qué significa a veces? Nosotros a veces hablamos, ¿cierto? No siempre, a veces. Entonces recuerden, ¿qué animal es? What am I? What is the animal? What animal is it? ¿Listo? ¿Qué animal es? Tenemos, nos gusta comer semillas. Nosotros a veces hablamos. ¿Qué animal soy? Entonces ustedes ya saben. Colocan el animal en inglés en el espacio. Y más tarde ya les explico qué es lo que hay que hacer en los recuadros. Seguimos, continuo. Always and ever. We eat slowly. Give us water. I am a black space. Okay. We are going to analyze this part. Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Entonces colocaremos el, el siguiente adverbio. We never, que significa nunca. We never eat slowly. Give us water. I am a. We have to guess the animal. What, is, what animal is it? What animal is about? ¿Qué animal es? Entonces, ¿qué haría? Nosotros nunca comemos lento. ¿Cierto? Nunca comemos lentamente. Danos agua. Por lo tanto, ¿qué animal soy? ¿Listo? ¿Qué animal soy? Colocamos el nombre del animal en inglés, por favor, en español, en inglés. Y continuamos. ¿Ok? And the last one. Quietly and loudly. Listo. Hay dos adverbios también. ¿Vale? We can pour blank space and blank space. Don't give us fries. I am a blank space. Listo. Alright. So we are going to analyze. We are going to analyze. Uh, entonces, cuando nosotros decimos we can pour, ¿cierto? Estamos hablando de que nosotros podemos ronronear. Listo. Podemos ronronear. Y acá colocamos. Eh, bueno, podemos ronronear, ¿de qué manera? ¿Listo? O sea, que de qué manera podemos ronronear. ¿Listo? Te vas a colocar los adverbios. Quietly, ¿cierto? Podemos ronronear tranquilamente. Y también a la vez, ruidosamente. Okay. don't give up fries. Entonces, don't give up fries. ¿Qué significa entonces? Eh, espera un momento si ¿sí me faltó algo. Ok. Don't give us fries. No nos des papas fritas. Ellos no se comen papas fritas. Entonces recordemos. Nosotros podemos ronronear tranquilamente y ruidosamente. No nos des papas fritas porque nos hacen daño. So. Por lo tanto, ¿qué animal soy? I am a what? ¿Qué animal ronronea? ¿Listo? Entonces ya saben. Colocamos el, colocamos, entonces, eh, colocamos acá, ¿cierto? Colocamos entonces eh, el animal y ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer en estos recuadros, ¿listo? estos distintos recuadros. All right, so. Listo. We are going to do this. The homework con la tarea, entonces la tarea como tal, ya les voy a decir de qué se va a tratar esto. La tarea como tal es en la página 89, ya les voy a mostrar, ¿cierto? En la página 89, si lo ven en cámara, en pantalla, van a ver lo siguiente: van a ver la página 89. Esto fue eh, enviado por un estudiante, agradezco a, a Isabel Ospina, que me lo envió, y a algunos también que le, me lo enviaron, ¿vale? Entonces, en el recuadro, ¿cierto? Que ustedes ven en los espacios, ¿cierto? Los diferentes espacios del recuadro. Vamos a ver si puedo lograr, creo que ahí se puede ver, ¿cierto? En los recuadros, vamos a recortar, vamos a ir a la página 89, solamente los que tengan el libro, ¿listo? Los que tengan el libro, vamos a la página 89, vamos a recortar las imágenes, digamos, las recortamos, ¿cierto? Recortamos las imágenes que veamos, ¿cierto? Tiene que encajar el título, miren, ¿verdad? ¿sí? Ahí encaja perfectamente, que es el tema. Lo recortamos y lo pegamos en el recuadro, ¿listo? Entonces ahí les voy a ayudar con el primero. Si acá dice We like to leaves, uh, we always like to jump, I am a what? Ah, ok, I am a kangaroo, ¿cierto? Entonces lo recortamos y lo pegamos, ¿listo? Entonces, acá escribimos el animal, ¿cómo se dice canguro en inglés? Entonces, lo, lo, lo escribimos y pegamos la imagen. Y así sucesivamente con los demás animales, ¿listo? Para los que tengan el libro, en la página 89. Los que no tengan el libro, ustedes ya saben que pueden recortar o dibujar de diferentes fuentes y lo, y lo pegamos de todas formas. Hay que mirar qué animal es, ¿listo? No importa. Eh, el tipo de imagen siempre y cuando sea el animal. ¿Listo? También no se les olvide escribir los animales que faltan por escribir acá. ¿Listo? La idea es que ustedes lo descifren con la inscripción que acabamos de realizar el día de hoy. ¿Vale? All right, so this is the homework. Uh, don't forget to do that. Uh, uh, you have time, uh, the date, uh, to, you have to send me the homework. Until, ok, Monday 14, yes, o Monday, uh, September, uh, 14 September, ¿right? Me lo van a enviar. La actividad a la plataforma de modo o al WhatsApp personal, plazo máximo hasta el día lunes 14 de septiembre. Repito, lunes 14. De septiembre. Tienen plazo para enviarme la tarea y la clase. ¿Listo? La 58 y la 59. ¿Listo? All right. So, we finish the class here. And thank you very much. So, goodbye everybody. Terminamos la clase por hoy. Hasta luego. Bye bye. See you next time. See you next class. And have a happy weekend. Y tengan una linda semana.